Mi pasión por la música empezó desde pequeña. En el colegio, bueno, pues el profesor detectó que tenía ciertas habilidades y lo comentó a mis padres, que me apoyaron desde el principio y me llevaron hasta los estudios en el conservatorio. Y de ahí, una forma instintiva, ¿no?, pues fue creciendo esa curiosidad que uno tiene dentro de sí, hasta llevar a desarrollar el piano como una parte de tu vida, ¿no?, como un ser dentro de ti, es como tu pareja. Soy de un pueblo de Villa del Río, un pueblo de Córdoba, pequeñito, y bueno, desde ahí, a través de algunos profesores que tenía aquí, me animaron a salir fuera, a desarrollar mi talento, y pegué el salto hacia Milán. Allí encontré una ciudad de nuevas tendencias, con mucha apertura musical que cultural, de eso me nutrí mucho. Es una ciudad que tiene muchísimos teatros y puedes escalar en tu posición profesional. Para no perder mi vinculación y mis raíces con mi tierra, bueno, pues se me ocurrió crear un festival internacional de piano donde dar cabida a mi creatividad y sobre todo poner en valor y nutrir a mis ciudades, Villa del Río y Córdoba, que son parte de mí, de artistas internacionales. Y cuando no hago música me falta algo, ¿no? Me siento triste e incluso la música es la que me hace superar muchas veces distintas etapas de la vida. Entonces todo eso se complementa en mi vida actual profesional.